Hola amigos, un saludo a todos. En este video vamos a repasar la técnica correcta en la que se debe canalizar una vena. Para ello, yo voy a simular una situación en este momento y en la medida que voy ejecutando el procedimiento voy a ir explicando ciertas cosas. Quédate hasta el finalizar este video para que aprendas lo que te voy a enseñar. Señora Daniela, buenas tardes. Yo me llamo Néstor. Soy el APH que te va a acompañar el día de hoy. Cualquier duda que presentes, con mucho gusto te la resolveré. Te voy a canalizar una vena en este momento. Te voy a colocar solución salina y un medicamento para el dolor. ¿Eres alérgica a algún medicamento? No. ¿Te han puesto antes dipirona? Sí. Muy bien, te voy a colocar un gramito para que se te quite el dolor de cabeza que estás presentando. ¿Listo? Muy bien. Previamente he preparado mis elementos con el fin de que cuando vaya a ejecutar la técnica de la punción, yo no me enrede buscando las cosas que necesito, porque ya las tengo a la orden del día. Vas a colocar la mano en esta posición, ¿listo? Este torniquete que te estoy aplicando ahora te va a apretar un poco, ¿ok? En cuanto al torniquete, siempre recomiendo que los excedentes o las puntas del caucho queden hacia arriba, con el fin de que no me estorben al momento de ejecutar la punción. Siempre trato de colocarlo más o menos 5 a 7 centímetros por encima del lugar o del sitio de la punción. Voy a utilizar ahora 3 algodones impregnados de alcohol. Voy a ejecutar una técnica del centro a la periferia para que la zona me quede muy limpia. Y nunca me regreso con el fin de que los microorganismos patógenos que voy a eliminar se me devuelvan a la zona que ya quedó limpia. Miren que nunca me devuelvo, empiezo del centro hacia la periferia y nunca me regreso. Voy a utilizar uno seco con el fin de que al momento de ejecutar la punción no le arda tanto al paciente. O si no tengo algodones secos, voy a permitir que el antiséptico se seque del todo. Luego de que espero un par de segundos, tomo el equipo que voy a utilizar para la punción. Le digo al paciente que no mueva la mano con el fin de que no me haga fallar. Siempre debo avisarle antes de puncionarlo. Para el ingreso voy a conservar un ángulo de 45 grados y luego de que me encuentre en el torrente sanguíneo voy a bajar el ángulo a 15 grados. ¿Listo? Señora Daniela, va a sentir un chuzoncito. ¿Listo? Trato de perseguir la vena. Si notas acá, la cámara se me ha llenado de sangre, indicativo de que ya me encuentro en la vena. Ya cambié el ángulo y lo que voy a hacer a continuación es proteger el alma o el mandril con el fin de que al momento de ingresar todo el catéter no rompa la vena. Luego de que ya retiré un par de milímetros, ahora voy a tomar el catéter por el cono y lo voy a empujar persiguiendo la vena con el fin de que no se me dañe ni yo la pueda romper. Es ahora cuando quitamos el torniquete, lo colocamos en el lugar correspondiente. Para la fijación, yo ya he cortado los microporos que necesito. Mira qué tan interesante. Voy a colocar el primer microporo aquí con el fin de fijar el catéter y que no se me mueva, haciendo que se me vaya a salir y vaya a perder la venita. Acá se nos ha salido un poquito de sangre. Lo que vamos a hacer es que vamos a ejercer presión en donde se termina el catéter para que no hagamos regueros. Es normal, esto nos ha ocurrido en ocasiones, pero la idea es que podamos manejar la situación y no hagamos regueros, porque esto genera cierto impacto en el paciente. Es normal que nos ocurra y me gusta que en este video me haya pasado, ya que a mí no es la única persona a la que me ocurre esto. Es así como intervenimos cuando la sangre se nos devuelve un poco. Probablemente ella tenga la presión un poquito fuerte y eso fue lo que explicó la salida de sangre. Así que si observamos acá, ya tengo mi zona súper limpia. Voy a colocar en este momento el equipo macro goteo. Mira lo que hago. Coloco la punta o el conector en el catéter.
Luego de que ya lo tengo aquí, suelto estos dedos y me concentro en presionar el cono con el fin de que no se me suelte. Este macro es de adaptador enroscable, así que lo voy a enroscar. Ella inclusive ya me puede abrir la mano, no pasa nada, no se nos va a dañar la venita, pero siempre le vamos a decir que no la mueva bruscamente porque aún no lo hemos fijado. El segundo microporo que vamos a colocar, lo vamos a colocar de la siguiente forma. Mira, yo siempre dejo mis dos dedos pulgares libres con el fin de ayudarme con ellos para levantar el macro y no generar lesión o trauma en el paciente. Luego de que ya lo tengo, lo fijo. No sé si te ha pasado que a veces se te pega el microporo en los guantes, entonces lo que vas a hacer es que cuando lo tengas allí, no lo presiones tanto para que no se te pegue tanto al guante. Tercer microporo, mira cómo lo coloco, lo paso por debajo del macro y como te dije, me ayudo con los deditos pulgares. Muy bien, importante acá es que el tercer microporo solamente sostiene el cono, con el fin de que si el paciente se mueve bruscamente, no se nos vaya a descanalizar. Mira cómo manipulo los microporos, no se me pegan, mira que hago toquecitos muy sutiles, con el fin de no enredarme. ¿Listo? Importante acá conservar la estética, que se vea muy bien fijo. A mí me gusta siempre que quede como bonito la fijación, ¿cierto? Muy bien, mira. Mira cómo vamos hasta el momento. Y por último vamos a colocar un microporo en donde tenemos la información del paciente. Nombre, la fecha, el número, calibre de catéter. Algunas instituciones nos recomiendan colocar la hora y el nombre de la persona responsable. ¿Listo? Acá lo colocamos. Siempre le vamos también a recomendar al paciente de que si se le inflama el sitio de la punción, nos avise. Si siente dolor, nos avise. Si siente sangrado, nos avise. O si siente que el líquido se está escapando por acá, también que nos avise. Podemos probar ahora si nuestra solución quedó en la vena, ¿cierto? ¿De qué forma sabemos si está en la vena o no? Porque obviamente el goteo es visible. Si acá lo enfocan, podemos observar que la gotica va cayendo continuamente. Indicativo de que estamos en el torrente sanguíneo y que en este momento la terapia ya la estamos ejecutando. Por último, siempre colocamos acá también la información del paciente, el medicamento que le estamos colocando, la hora de inicio, la hora final y el responsable. ¿Listo? La fecha también es importante. Muy bien, probablemente se nos escapan algunos detalles que vamos a abordar en el segundo video que tiene que ver con canalización, en donde vamos a hablar todas las recomendaciones, todas las sugerencias, vamos a mencionar los elementos que vamos a utilizar para esta técnica y vamos a estar hablando entonces los detalles que se nos escapan acá. Este video te sirve para que también sigas los pasos que utilizamos y tengas un concepto crítico ante la técnica que acabamos de ejecutar. Si este video te gustó, dale me gusta, compártelo con tus demás compañeros con el fin de que esta familia sea mucho más grande. Si aún no estás suscrito, te recomiendo que donde dice letrica roja suscribirse, dale un clic. Hasta luego.